Yo creo que el cambio cultural se está dando. Uno lo observa en todos los ámbitos, en el número de jóvenes que están y jóvenes investigadores que se están entusiasmando por la idea de la innovación, de la investigación aplicada, por la comprensión que tiene los directivos, ¿no es cierto?, de las facultades, en promover ese tipo de iniciativas. Por lo tanto, yo creo que el impacto se va a ir aumentando exponencialmente en el tiempo. Vamos a tener cada vez mayor número de proyectos, mayor número de patentes y probablemente mayor número de licencias. Ahora, lo que nosotros queremos es que esto la sociedad lo vea, lo perciba, lo valore y que en cierta medida aumente el interés de la sociedad y de los políticos por fomentar y financiar tanto la investigación como la innovación. Entonces yo creo que esos son los desafíos más importantes. Ahora estamos en mejores condiciones como institución, como Universidad de Chile, para poder abordar esta temática con este reglamento que limita y en cierta medida le da un marco de referencia a todos los investigadores, pero con un ánimo no de restringirlo, sino con un ánimo de promover la innovación. Y yo creo que eso se va a percibir claramente y va a tener fruto en el corto plazo.